Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, mis queridos niños y niñas. Hoy les hablaré sobre la amabilidad de la reina. Hace mucho, mucho tiempo, una tribu llamada de los hijos de Israel vivía en Egipto. En este tiempo, Egipto era gobernado por un rey cruel, muy malvado. Este era Faraón. Hizo de la gente de Israel sus esclavos. Les hizo trabajar duramente. Un día un adivino le dijo a Faraón que un niño nacería entre los hijos de Israel y le destruiría a él y a su reino. Cuando Faraón escuchó esto, ¿ordenó a qué? A matar a todos los niños recién nacidos de entre los hijos de Israel. Imagínense eso. Solo sus hijas serían salvadas. Durante esos tiempos duros vivía una mujer piadosa entre los hijos de Israel. Su nombre era Yukabit. Ehran era su esposo. Ella dio a luz a un hermoso niño llamado Musa o Moisés. La paz sea con él. Los padres de Musa tenían miedo de los crueles soldados de Faraón. Los soldados matarían al pequeño Musa también, pero algo inusual sucedió. Allah le daría a Yukabit que su hijo era muy especial. Le daría esa revelación de que su hijo era muy especial y que un día se convertiría en un gran profeta. Allah le prometió que el niño estaría a salvo e incluso volvería a ella. Para salvar a Musa, la paz sea con él, su madre lo puso en una caja y lo puso a flotar en el río. Mientras la caja flotaba río abajo, la hermana de Musa, Miriam, mantuvo el ojo en él hasta que la caja navegó despacio y paró en un banco cerca del Palacio Real. O sea, la hermanita estuvo pendiente a la caja hasta ver que llegara a un lugar seguro. Y en este caso llegó cerca del palacio a un banco de arena. La reina de Egipto era una buena mujer de corazón generoso. Cuando vio al indefenso bebé, sintió gran pena por él. Decidió quedarse con el pequeño en palacio. Quiso criarlo como su propio hijo. Y de esa forma Musa, la paz con él, fue salvado. Esta historia nos enseña que debemos ser amables y benévolos hacia otros. Esta reina, a pesar de que el rey quería matar a todos los niños, ella decidió salvarlo. Y así Musa creció fuerte y sano, hasta que empezó a tener la revelación de quién, de Allah. Allah habla con Musa. El profeta Musa, la paz con él, creció en el cariñoso cuidado de la reina, recibió la mejor educación. Pero como Musa, alayhi salam, accidentalmente mató a alguien, Faraón intentó matarlo a él. Musa tuvo un problema con alguien y tuvo que matarlo en una pelea. Imagínense, un crimen. Y Faraón entonces intentó matarlos. Entonces Musa, la paz sea con él, dejó la ciudad silenciosamente y viajó hasta Madián, donde conoció al profeta Shuaib, la paz sea con él, y se casó con su hija. Después de pasar algunos años en el hermoso valle de Madián, Musa, la paz sea con él, volvió con su familia a Egipto. Viajaron después hasta el monte Sinaí, pasando ante imponentes paisajes de desierto y rocas. Una noche de frío invierno, mientras oscurecía y en un frío viento comenzaba a soplar, parecía que se habían perdido su camino. Musa, la paz con él, miró alrededor y vio un fuego bastante lejos al lado de una montaña. Dijo: esperad aquí, puedo ver un fuego en la distancia, quizás pueda averiguar dónde estamos o al menos traer unas brasas para calentarnos. Cuando Musa, la paz con él, llegó a la fuente de luz, Allah, alabado y exaltado sea, le habló y le dio sabiduría y milagros. Allah le dijo que le había escogido como su mensajero y le ordenó ir con estas señales a dar su mensaje a Faraón, que se había convertido en un tirano en esta tierra. O sea, Faraón había sido muy malo en la tierra. Con un sentido de divina misión y armado con los claros signos de Allah, Musa, la paz con él, partió hacia Egipto. No perdió tiempo y junto a su hermano Harún, la paz con él, fue directamente a la corte de Faraón y le dio el mensaje de Allah. El profeta Musa, la paz con él, tiró su vara y se convirtió en una gran serpiente la vara de él. Entonces sacó su mano y estaba brillando fuertemente. Pero Faraón rechazó estos milagros llamándolos magia. Faraón llamó a sus mejores magos para rebatir al profeta Musa.
cuando los magos lanzaron sus cuerdas y palos parecían serpientes de todos los tamaños. Musa la pasa con él, quedó horrorizado, ya que las serpientes parecían enrollarse y desenrollarse alrededor de él. Pero Allah, alabado y exaltado sea, ordenó a Musa lanzar su vara. Cuando Musa lanzó su vara, de repente se convirtió en una enorme serpiente. Lo que fue más sorprendente es que comenzó a comerse a las otras serpientes una detrás de las otras, hasta que se le había comido todas. Se había comido a todas las serpientes de los magos. Todos estaban asombrados. Los magos cayeron al suelo en adoración, exclamando: creemos en el Señor de Musa y Harún. Cuando la tiranía de Faraón se hizo inaguantable, Allah guió al profeta Musa para salir de Egipto con toda la tribu de los hijos de Israel. Pero Faraón persiguió a la caravana. Cuando el profeta Musa, la pasa con él, llegó a la orilla del Mar Rojo, el ejército de Faraón se acercaba para aplastar a los hijos de Israel, o sea, para asesinar a todos aquellos que acompañaban al profeta Musa. Pero otro milagro de Dios se dio en ese momento. Por misericordia de Dios, el mar se separó en dos mitades. Imagínense, el mar se separó en dos mitades y la caravana llegó al otro lado del mar. Faraón y su poderoso ejército querían castigar al profeta Musa, la paz con él y su gente. También pusieron sus pies en el camino especial creado por Dios para los hijos de Israel. Pero cuando el ejército llegó a la mitad del mar, las olas del mar cayeron sobre ellos y todos se ahogaron. El profeta Musa, la paz con él y los hijos de Israel, agradecieron a Allah al haberlo salvado del rey tirano. Con paciencia y confianza, los creyentes pueden superar cualquier dificultad que afronten en sus vidas. Es para que vean, mis queridos niños, que este es un mensaje que deja aquí en Allah, para que sepan que si uno confía en Él, aunque tengamos reyes tiranos, líderes tiranos, Él siempre los va a apartar de nuestros caminos. Espero sea de agrado para todos ustedes y les sirva como lección para llevarlo a sus vidas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.